Hola, hola, mis estrellas y mis estrellitas. Sé que les prometí ayer un video, pero la verdad es que he estado súper, hiper, hiper ocupada trabajando mucho. Ni siquiera he entrado. O sea, aquí dicen que faltan 16 horas para... Ni siquiera he entrado en todo el día, así que... Voy a jugar nada más para... Aquí voy a jugar para nada más no bajar de nivel. Acuérdense que esto es el reto barista. El reto barista. Eh, no les recomiendo, o sea, mucho así de que... Dice, buenas noches chicos, me mando despidiendo que tenga una hermosa semana. Diositos, no que apreciar besitos. Moac, no les he repartido ni el premio. Buenos días, ¿cómo están? Sobre todo nuestra hermosa Lali, Bella, eres muy fuerte. Dios te bendiga. Gracias, Cristina Ruiz, te mando un beso. Y bueno, como les decía, el reto del barista se trata de, de hacer los pedidos que más puedas. O sea, por ejemplo. Eh, Tiene los pedidos, puedes hacer también los pedidos estos que, que desea pedir, los normales, los puedes hacer, ¿qué puedes hacer para que tus eh, empleados estén ocupados mientras tú atiendes a todos los clientes y así hagas el reto barista? Pues simplemente los pones a trabajar a todos así, chup, 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 y todos estarán ocupados haciendo eso, mientras tú atiendes a todos los clientes de una, los vas atendiendo así chup, 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 a todos. Y listo. Entonces aquí eh, lo que no les recomiendo es gastar sus especias o sus diamantes debido a que el premio no es um, como el, algo... Sí, te dan, te dan tus... Especies de oro, un regalo dorado, pero tienes que gastar muchos diamantes. Yo me. Una vez dije, ay, lo voy a hacer y todo. Y me gasté casi 500 diamantes para llegar al primer lugar. Entonces no vale la pena gastar tanto. Si estás viendo que no vas a llegar al primer lugar. Así por dar especias. Las más baratas y todo. Lo que yo hago. es quedarme en tercer, cuarto lugar. El chiste es no bajar de liga. No bajas de liga. así si llegues. Ah, pues acá decía, ¿no? Acá se los había mostrado. Aquí. O sea, estás en liga de oro. No bajas hasta que llegues al nivel 35, creo. Ahí te, eh, de 16 al 35 eh, del nivel eh, estás. Entonces te llevas un diamante. Pero de ahí, el primer lugar, el segundo, el cuarto al, eh, al mm, 15 lugar te llevas ocho diamantes, o sea, si ves que estás ahí, solo intenta no bajar de liga, porque ya bajas de liga son menos premios, pero en un momento te va a llegar a tocar que, eh, con personas, con, eh, si se me traba la lengua, perdón, pero es que he estado muy cansada, he estado trabajando bastante, y la verdad he estado es, eh, haciendo mis peluches, haciendo un montón de cosas, y estoy así como que... Eh, bueno, entonces Lian llegó... Como siempre llega un día antes del festival, pues, mis amores. Entonces, como les decía, pueden hacerlo como lo ayudo yo para no bajar de liga. Simplemente atender a todos los clientes con eh, anís y vainilla, anís y vainilla. Y luego, ya que los atendí a todos, a todos, a todos, a todos, y ya veo que ya están las horas así por terminar. Ya me quedan poquito. Tiempo por terminar le hago el servicio relámpago el servicio relámpago te ayuda a hacer varios pedidos rapidito 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 de especias y ganas más puntos ganas más propina y te ayuda bastante ese es mi truco que hago yo para no bajar de liga en la en el reto barista no les conviene estar gastando muchos diamantes porque el regalo dorado que te dan ahí la verdad no te da tantos diamantes o sea te da a mí me dio que 50 diamantes y listo. Y los 500 diamantes que gasté no los volví a ver. ¿Vale? Bueno, eh, eso es sobre el retobarista. Vamos a ver qué quiere Ana, Felici, Felicia y Elsa. No paran de hablar de que van a salir por ahí. Hay que desearles suerte. Creo que les va a ocurrir algo interesante. Cuando las mujeres dicen que va a salir por ahí, siempre les ocurre algo interesante. Hable con Felicia y asegúrese. Ok, perfecto, pero yo no quiero hablar con Felicia, con el que quiero hablar es con nuestro querido Andy. ¿Por qué quiero hablar con Andy? Para ya terminar la historia, ¿vale? Bueno, eh, al final pudieron acceder a la sesión de fotos de Oscar como protagonistas del cine de Arte. Mientras estábamos conduciendo hacia la puesta del sol, el motor empezó a ahogarse por sus propios, su propia tos. Entonces siguieron a pie. Caminábamos sin pensar por la carretera desierta. La trayectoria de las plantas rodadoras arrastradas por el viento tenían más sentido que nuestro viaje. Sentir que todo el mundo alrededor empieza a desvanecerse. Detrás de nosotros empezó a escucharse cada vez más fuerte el ruido de un motor. <tú, tú, 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 tú. Y es una señal, susurró la planta rodadora. El autobús se estaba acercando. Intentar recordar el número de teléfono de su psicólogo. Nicole y yo nos detuvimos mientras miradas se cruzaron. El latido de mi cansado corazón me recordaba los golpes del destino recibidos a mis 19 años. ¿Mm? El autobús de Oscar pasó de al lado. ¡Qué pena! pensé y volví a sumergirme en mis pensamientos vacíos. Nicole le contará el resto, si es que tiene algún sentido hacerlo. ¿Vale? Uy, ¿qué habrá pasado? Porque este hombre está bien sentimental, ¿no? Está bien como que ay, Jesús María, yo sé qué le pasó a este hombre. Aquí donde están las tres rayitas, los tres puntitos, le vamos a dar clic ahí y vamos a ver dónde está ajuste y en ajuste aquí dice soporte. Soporte. Ahí se van a soporte y le dan clic y dice ayuda. Ayuda. Entonces ustedes le dan clic en ayuda y ahí ustedes podrán exponer sus preguntas y sus dudas en español. Sí, en español van a poder exponer todas sus dudas y preguntas porque ya tenemos en soporte personal latino, señoras y señores. Sí, señor, vamos ganando territorio. Sí, 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 sí. sí. Así que... Con toda la confianza, mis amores, pueden escribir en español porque ya hay personal latino para responderles. Ok, dicho este comercial, que no me están pagando por ello, sigamos buscando a Nicole. Ya sé que vieron el autobús, ¿qué pasó después? Nos acercamos a la presa, pero solo vimos su equipo, colocaron las cámaras, hicieron fotos de la puesta de sol y se fueron, pero Oscar no estaba ahí. Debe de estar triste por no haber conseguido su autógrafo. Un poco, pero estaré aún más triste si Andy no sale de su depresión. No deja de hablar con plantas rodadoras. Pero, ¿por qué Oscar no estaba en su propia sesión de fotos? Es una buena pregunta. A ver qué dice de eso la página oficial. Seguro que Andy ya conoce los detalles. ¿La página oficial? Andy, ¿dónde estás, Andy? ¿Ya sabe por qué Oscar no estaba en su sesión de fotos? Pues en su página oficial pone que estuvo ahí hasta ha publicado sus fotos con la puesta de sol. Tal vez el actor había estado ahí antes, no a la hora es la misma. Nicole hizo un par de fotos de puesta de sol, en sus imágenes hay la nube que forma... De oveja, igual que la foto de Oscar. Qué raro. ¿Qué pasa si no es imposible? Si han secuestrado a Oscar y lo tienen como rehén, quiero decir, a los tres hermanos juntos. ¿Qué le hace pensar así? Piénselo, en un camerino vacío, un montón de guardaespaldas por todas partes y el autobús de Oscar en el que no estaba Oscar y ahora estas fotos. Hable de ello con Watson. Hable de ello con Mary. Hable de ello con Nicole. No, hable con Watson. No me va a creer. Está convencido de que estamos obsesionados con ese Oscar. Tenemos que pensar en otra salida. Hable con Nicole. Sí, pondrá, se pondrá histérica y hará alguna tontería. Tenemos que pensar en otra salida. Ups. Hable con Mary. Exacto. Ella sabe cómo atraer la atención del público. Le voy a pasar todo el material. Les hable con Mary cuando haya completado los pedidos 18. Adivina qué, ya los completé. Así que vamos a buscar a Meredith. Hola, se ha hecho pública la noticia del secuestro de Oscar y tanto, es noticia sensacional. Los fans han inundado todo el pueblo de tanto llorar. ¿Y qué pasará ahora? Empezará una investigación, la búsqueda, la recaudación de fondos para la familia de la víctima. Aunque esperé, después no parece que está todo bien, porque ¿qué pasa? La página web de Oscar lo ha desmentido. Aquí pone que las fotos... De la noticia del secuestro son un montaje. Eso no puede ser cierto. Aún no lo es todo. Para demostrarles a las fans que Oscar no ha sido secuestrado, el actor va a emitir una transmisión en directo. Contéselo a Andy, cuénteselo, perro ya. Contáselo. Hola, ¿ha oído que Oscar va a hacer una emisión en directo? Sí, pero ¿qué pasa si lo tienen como rehén y lo obligan a leer el texto preparado? ¿Qué debemos hacer entonces? Ir a rescatarlo? ¡Claro! Si no, ¿cómo puede obtener su autógrafo y conseguir que Nicole vaya conmigo a una cita? ¡Uf! ¡Qué obsesión con este! ¿Cómo? ¿Pero cómo piensa hacerlo? Es fácil, ¿puedo? Todavía no lo sé, creo. En el primer lugar tenemos que averiguar de dónde se emitirá la transmisión. Le pedimos ayuda a Bill. No creo que haya alguien mejor para esta tarea. Es el único especialista en este campo que yo conozca. Hable con él, por favor. Y adivina qué... Bill, ¿dónde estás? Yo te vi por aquí, por aquí, por aquí. Hola, Bill, Bill, necesito su ayuda. Eh, ¿Ropa? ¿Ayuda? Uf, no, mal. En las películas, cuando un tío te pide ropa, al final lo confunden con metal caliente y que necesita encontrar esta vez un sitio barato donde pasar el fin de semana entre amigos. El amor de mi vida. Ah, yo sí le aprieto ahí el amor de mi vida. A Oscar a Oscar, vamos a buscar a Oscar, ahorita no estamos para sentimentalismos, estamos para encontrar a Oscar, sí señor, en realidad ya le había ayudado con eso a un actor, puede ayudarle a usted también, pero eh, ¿qué necesita saber exactamente? Queremos saber de dónde va a emitir la transmisión de la página web de Oscar Colti, por cierto... ¿Quién de todos ustedes ha buscado a Oscar Goldie en Internet? ¡Qué bien! Tenían muchas ganas de probar un nuevo virus. Ejemplo, quería decir un nuevo programa multifuncional. ¿Eso es legal? ¿Acaso es legal secuestrar actores famosos? Hablamos cuando haya hecho 22 pedidos. Adivina qué hay a los is que Sí. Ajá, ajá. Ah, buenos días. Ya sabe dónde va a emitir transmisión Oscar. Tengo una idea, ¿quieres saber cuál es? Sí, 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 claro. Me cachis esperaba que dijera que no, mi virus multifuncional resulte ser mucho más multifuncional de lo que pensaba. Ha cobrado vida y ha empezado a destruir la ciudad. Oh, ojalá ha encontrado de, de dónde se va a emitir la transmisión de Oscar y ha compartido esta información con todo el mundo. Bueno, no suena tan aterrador. Bueno, si tenía en mente una operación secreta ahora, habrá miles de fans rodeando el autobús de Oscar. Dígaselo a Andy. O sea, qué mala onda, ya no va a ser secreto. Y pobre Andy anda atrás de eh, Oscar para el autógrafo. O sea, qué, qué belleza, qué romántico. Ay, que alguien se esfuerce así tanto para ti. Ay, qué lindo, ¿no? No, 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 no. Bueno, a mí no me ha pasado que me hagan algo así, como que no. Hablarle de las fans que han rodeado el autobús de Oscar. Hasta mi abuela recibió el mensaje sobre la transmisión. Ahora será imposible acercarnos a Oscar. Si es, así, es que estará ahí, entonces se rinde. Ni hablar. Todavía quedan dos formas de acercarnos en el, al bus: eh, por aire, por debajo de la tierra. Vamos a saltar por un paracaídas. Piense con tratar un escuadrón de topos o Petrovich con una excavadora, sí Petrovich 50.000 mil fans contra Petrovich con un martillo mecánico, no eso no va a funcionar, prefiero saltar por un autobús con un paracaídas mm, lo había hecho antes no, pero antes no estaba enamorado de Nicole, oh va a ser ternurita, va a ser algo hermoso por el amor Amor, amor. ¡Oh, qué romántico! No diga eso, me da vergüenza. Tengo que estar bien preparado para el salto. Por favor, hable con Nicole para que alquile una avioneta. Oh, vamos a hablar con la Nicole. Andy va a saltar sobre una muchedumbre de fans. Caramba, ¿cómo es que se ha hecho tan popular? Los fans no son suyos, sino de Oscar. Andy saltará sobre el autobús. Con un paracaídas. Vale, voy a alquilar su nave especial especial preferida y el halcón milenario. Saltaremos juntos sobre la multitud de fans. ¡Ja, ja, ja! Estoy hablando en serio. Este es su plan. ¿Está loco? Pero lo hace por mí. Tengo que ayudarle. Voy a alquilar una avioneta y un paracaídas. A ver qué, qué opciones tenemos. ¿Opciones cuáles? Podemos pagar 289 diamantes para que Andy alquile el equipo ahora mismo y vaya directamente para encontrar con Oscar o bien terminar de completar 27 pedidos y el resultado será el mismo, pero habrá que esperar más tiempo. ¡Oh! ¿Adivina qué? No tenemos que esperar más tiempo porque ya hice los 27 pedidos. Vale, hágame saber si cambia de opinión. No, mi vida. Hola, Andy ha vuelto ya de la misión de búsqueda de Oscar. Sí, hurra, ya tenemos el autógrafo. Enhorabuena, su sueño se ha hecho realidad. No me lo puedo creer. Soy la única que tiene un autógrafo de Oscar. Bueno, además de su productor de cine, su abogado y su mamá. Entonces el plan de Oscar funcionó. Casi. Logró aterrizar sobre el techo del autobús. Al principio las fans pensaron que era Oscar. Seguro que se abalanzaron sobre el pobre chico. Lo hicieron añicos, quiero decir, el paracaídas. Andy se las arregló para deslizarse por la escotilla del autobús y la cerró detrás de él. Y en un minuto en la ventana del bus apareció Oscar. Seguramente Andy lo convenció para que se mostrara al público. Tal vez Oscar estaba sonriendo y mandando besos al aire. Logré atrapar uno de ellos. Entonces va a tener una cita con Oscar. ¿Qué di dice? No me ha invitado a ninguna cita con Andy. Ah, sí, sí, pues sí, claro, se lo debo. También me ha dicho que vamos a tener una conversación seria. Uy, la cosa se pone bien buena. Tal vez quiere decirme algo importante. Puede que sea algo sobre Oscar, no puedo esperar, pero creo que Andy quiere... Quería hablar antes con usted. Uy, Andy, ¿qué quieres hablar conmigo, Andy? Yo no te puedo ayudar. Andy, ¿cómo estás? Me dio un pequeño golpe de la cabeza, pero al menos estoy mucho mejor que Oscar. Pero Nicole me dijo que Oscar se encuentra bien y que usted le consiguió un autógrafo. Ja, <laughs> usted también se la cree, ha creído. El que lo que le dije a Nicole, voy a contarle la verdad, ¿vale? ¿Qué pasó en el autobús? Había una pantalla enorme con una emisión de curso y al lado estaban los padres de Oscar. Entonces vio a sus padres. A los tres. Menuda suerte. Esta sí que es una familia numerosa. Que no, me refiero a sus criadores. Uno de ellos leía las réplicas de Oscar al micrófono. El segundo elegía las emisiones en mando de control y el tercero dirigía sus movimientos, guiños, besos, lanzados en el aire y todo eso. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿Qué significa todo eso? Que Oscar no existe. Es un modelo virtual de un actor perfecto. Tiene una sonrisa de Brad Pitt, los ojos de Jackie Chan y el trasero de eh, eh, Schwarzenegger. Shush, eh, bueno. El que tenía cuando era joven, <laughs> porque ahora no tiene. <laughs> ha dicho que se dio un golpe en la cabeza, ¿verdad? Sí, estoy viendo estrellitas en la cafetería. Póngale por favor un café americano con galangal para ocasiones especiales y luego hablamos. A ver, muchacho, vamos allá. Vamos a darte tu café americano con galangal. ¿Es un actor vi virtual? Exacto, ya no es solo una imagen virtual, ahora también es un robot. Llegué a est eh, estrecharle la mano en el bus, parecía una persona de verdad. ¿Qué estaba pensando? Porque alguien iba a crear un robot, Oscar, jaja. Para que crean que a un actor atractivo, encantador, para ganar mucho dinero con su imagen, evidentemente, pero ¿por qué sus creadores lo mantienen en secreto? Si el mundo se entera de eso, lo perderá todo cuando tenga que pagar los daños a los demás actores. Los creadores de Oscar le contaron todo eso sin más. No tenían elección, no podían hacerme callar por la fuerza, porque al lado del bus había un montón de gente, entonces me ofrecieron un trato. Qué le prometieron a cambio de guardar un secreto, Oscar saldría en la pro, en mi próxima, Oscar saldría en mi próxima película, Así, Nicole conversará sus, conservará sus sueños y usted obtendrá un premio. Suena tentador y, se, y si le contamos al mundo la verdad, mi carrera profesional será destruida igual que el sueño de Nicole, por no hablar de su premio. ¿Qué debo hacer? Contarle al mundo la verdad, su honor debe estar por encima de todo. Guardar el secreto, quedarse con la recompensa y olvide. Y olvide esta historia. Sí, olvídala. Que así sea. Voy a organizar el encuentro con Nicole con el robot Oscar. Nicole se pondrá loca de contenta. Hable con ella cuando la vea. Ocha, la historia más larga del mundo. ¡Ey, Nicole, no te me vayas! Si hey, Nicole se va! Sí va. Bueno, pues la historia tendrá que continuar mañana porque eh, Nicole se nos va y ya no puedo hablar con ella. O sea, se supone que tenía yo que hablar acá con ella, pero pues se fue. Se fue, se fue. Bueno, mis amores, les mando un beso, que Dios me los bendiga. Recuerden que es la otra parte de mi corazón y les mando un saludo enorme a todos mis suscriptores. No he podido leer todavía todos los... Eh, Comentarios que me han hecho y los saluditos que me han dado, pero eh, sí los he leído, pero no los he podido poner así en un videíto para que mandarles saludos directamente. Lamentablemente no he podido, no he tenido tiempo, pero sí leo sus comentarios, sí les pongo sus corazoncitos, así que.